Muy bien, estamos aquí en Electrooxígeno, entonces presentando ya el segundo video del ISB Sola Basic, el regulador backup micro SR2000. Miren que pues lo estamos examinando, notamos que las baterías no funcionan, pues estas están totalmente hinchadas. Tenemos una bancada de 2, 2, 2, y una son 7 baterías 12 voltios, muy seguramente alrededor de entre 12 a 7 amperes hora. Bueno, hemos encontrado el F1 de este módulo dañado. F1 es esto de aquí. Vamos encendiendo. Y ya tenemos alterna, ¿no? Tenemos entrante alterna, tenemos saliente alterna y ya no tenemos, pues, el sonido que teníamos de alarmas. Sin embargo, ya tenemos AC, pero no tenemos backup. Sencillamente no tenemos backup porque no tenemos baterías, estas baterías no sirven, así que nada más tenemos un regulador de voltaje, pero no tenemos un regulador backup, así que esta es la situación. Pero bueno, de momento ya está trabajando el módulo como tal, como un regulador, más no como un backup, así que eso hay que platicarse. Pero de momento ya cambiamos el fusible provisional, no es el que queda. Este es un fusible especial, ya que la nomenclatura de fusible vendría siendo 350 VAC, 350 VAC a 3 amperios. Nosotros pusimos 3.15 a 250, así que hay que cambiar ese fuse porque este ha tronado, ¿no? Entonces, pues es lo que venimos encontrando con el equipo. Pues este equipo que en verdad se ve pues bastante bien. Miren nada más el transformador que tenemos aquí, nada más véanlo, más las baterías, pues sí es bastante pesado este equipo, así que bueno, tener cuidado con él. De momento esto está trabajando más, ahora lo que sigue pues es pues intentar persuadir al cliente para ver lo de las baterías, porque estas no sirven, están todas hinchadas. Muy seguramente a lo mejor no lo utilicen como backup, sino nada más como regulador. Pero bueno, solamente es una observación que se está haciendo al equipo. Estamos tomando acá la alterna, ya que todos las seis conexiones serían, si se fijan, pues todas paralelas, ¿no? Toda es una paralela literal con tierra, neutro y fase. Así que pues bueno, parece ser que este equipo ya está trabajando. Quitamos alarma, quitamos el estado de las luces y lo posicionamos alterna, cambiando el fuse que estaba volado. Recuerden que esto parece ser que fue por un evento eléctrico, así que pues también sufrió ahí su daño, ¿no? Pero lo de las pilas pues quedaría ahí en modo pendiente. Tenemos unos módulos muy recalentados ahí atrás. Tenemos componentes muy calentados que obviamente el paso de los años pues es lo que va ocurriendo con la electrónica, ¿no? Se va calentando. Pero bueno, de momento eso tenemos, una solución aparentemente sencilla, pero habría que ver la situación de las baterías. Muy bien, estamos aquí en Electrooxígeno.